buenas, amigos. ¿Cómo andan? Espero que estén súper bien. Vamos a arrancar con el capítulo número 3 del caso 12, de Misterio del Pasado, detrás de las cámaras, de la máscara. Entonces, la víctima parece haberse metido en líos con mucha gente últimamente. La única certeza que tenemos es que debe haber molestado a Julieta Capecchi para terminar en la lista negra del señor Alastor. Pero no creo que el único motivo hayan sido las cartas. Salvo que Julieta haya matado a Uchanan con sus propias manos, no podemos concentrarnos solo en ella. Esta es la última fiesta de la temporada. Si no revelamos la verdadera identidad del señor Alastor ahora, me temo que nunca lo haremos. Floren, debes venir de inmediato. Encontramos a esa periodista Catherine Wood husmeando en la biblioteca de Evie. Ah, está metida. En la biblioteca de Evie. ¡Entrometida! ¿Cómo se te atreve a manosear mis preciados libros? ¡Salga de aquí de inmediato! Ay, mírate, toda enojada, qué tierna. Verá lo que le hace la tierra. Toque uno de mis libros de nuevo y la despellojaré. Ay, la gatita tiene garras. Admiro a las mujeres con coraje. Floren, saca a esta mujer de mi biblioteca o no responderé de mis actos. Sácala de inmediato. ¡Slam! Pero nos estamos divirtiendo. Señorita Wood, ¿qué cree que hace? Solo quería ver los avances en la investigación del crimen. Después de todo, ser sospechosa en el caso no me impide publicar las primicias. Su insistencia en determinar los avances del caso la hace parecer aún más sospechosa. Ahora retírese o la arrestaremos por invasión de la propiedad. Está bien, está bien. Veo que no me quieren aquí. Dígale a esa señorita Holloway que nos veremos pronto. Floren, pudimos evitar que Catherine entrara en contacto con documentos confidenciales. Pero ahora tenemos aún menos tiempo para resolver el caso. Estoy de acuerdo. Debemos volver a la mansión de inmediato y confirmar que no se nos pasó nada. Está bueno, yo a partir de ahora en las partes donde tenemos que ir a buscar más pistas, no voy a poner más el para que vaya rápido. Así podemos hablar un poquito más y hacer el video un poco más entretenido, ¿no? Digo. A ver, vamos a buscar retrato, pastelito. Ay, qué gane comer un pastelito. Yummy. Naipe, paraguas, cuchillo, guante, collar. Ese guante me parece que es una pista, así que la voy a dejar para el final. Calcetín, el libro abierto, seguramente también es otra pista. Libélula y las piezas de corte. Ya está. Todo lo que queda son todas pistas. ¿Cuatro pistas? Wow, cuatro pistas. Increíble. Libro abierto y guante. Bien. Enviar carta a Mauricio. Floren, ese cuaderno contiene una foto del cadáver de Lady Upperton. Es la mujer que asesinaron en el picnic del señor Alastor. Y esta es una foto de Philomena Highmore, instantes después de su muerte en la sesión de espiritismo de Alastor. ¿Quién habrá sacado estas fotos? Las palabras que escribieron junto a las fotos son todavía más siniestras. Nadie creerá la suerte que tuve con estos asesinatos y todo lo que estoy logrando hacer. Tal vez la mancha extraña en el cuaderno nos diga algo sobre el dueño. Tomemos una muestra. ¿Y qué me dice de este titular incompleto del Concordian Gazette? Dice, Buchanan acusado erróneamente de calumnias por... Esto habla de la víctima. Tenemos que averiguar quién acusó a Buchanan. ¿Puedes descifrar el nombre que arrancaron? Y sí, también me intrigan esos fragmentos de metal. ¿Qué habrán sido? Tenemos mucho por hacer. Debemos ser muy minuciosos si queremos atrapar a ese villano. Thank you.
¡Qué rapidez! Analizamos la sustancia negra del cuaderno con el microscopio de inmediato. Los resultados del laboratorio revelaron que la sustancia negra del cuaderno es una especie de tinta que se usa solo en imprentas industriales. De hecho, es la misma tinta que se usa para imprimir en el Concordian Gazette. Eso implica que el cuaderno pertenece a Catherine Wolfe, la periodista intrépida. Florian, debemos preguntarle a la señorita Wolfe cómo consiguió estas fotos de las víctimas y qué es lo que está logrando hacer. ¿No se cansa de verme, teniente Florian? No se haga la pícara, señorita. Florian encontró su cuaderno. ¿Puede explicarnos esas imágenes cruentas y esa anotación incriminatoria? ¿Qué puedo decir? Los asesinatos son trágicos, pero hicieron maravillas por mi carrera. Estoy preparando un artículo donde expondré los asesinatos de Alastor y me consagraré como la mejor periodista de Concordia. ¿Y cómo obtuvo la información? Un periodista jamás revela sus fuentes, teniente Florian. Pero les diré esto. Si aprenden cómo lograr que la gente se relaje y baje la guardia, se sorprenderán de las cosas que cuentan. Un poco de billar por aquí, un whisky por allá, y de repente los tienes en la palma de la mano. Parece que no tiene límites cuando quiere conseguir una historia. Señorita Wolfe, por su bien, espero que tanta determinación no la haya llevado a cometer homicidio. No se me ocurre qué puede ser ese objeto siniestro. Está lleno de impactos de bala. También tiene las iniciales de la víctima. Buen ojo. El mismo es este objeto macabro a Rose. No me sorprendería que lo conozca de sus días en los rincones más inmortales de Concordia. Igual para mí tiene forma de corazón, ¿eh? ¿O no? Pero en la palabra que falta en el titular del periódico es Rochester. El titular dice, Buchanan acusado erróneamente de calumnias por Rochester. Archie Rochester tendrá que explicar el altercado de su familia con la víctima. Hablemos con él de nuevo. Señor Archie, ¿qué le hizo George Buchanan a su familia? Sabemos que lo demandaron por calumnias. Yo no demandé a nadie. Las peleas mezquinas de mi familia me tienen sin cuidado. A ver, sí, Buchanan sacó a la luz secretos sucios de mi tío Monty cuando estaba vivo, pero ¿quién no lo hizo? Siempre dije que no hay que rebajarse al nivel de mequetrefes como Buchanan. Debe admitir, señor Archie, que usas palabras muy fuertes para alguien que alega no darle importancia a alguna de estas historias. Piense lo que quiera. ¿Dónde está mi mayordomo? Necesito un poco de tabaco.
Soren, este objeto de cobre que le enviaron a la víctima es una réplica perfecta del corazón humano. Es exacta desde el punto de vista anatómico. Lo llaman el beso de la muerte. Los mafiosos lo usan para informarle a quien lo recibe que sus días están contados. ¡Mon Dieu! ¡Qué horror! Evie encontró huellas dactilares y además de la víctima, la otra persona que tocó el objeto fue Julieta Capecchi. ¿Esa joven está detrás de este vil beso de la muerte? Pues de tal palo tal astilla. Loren, siempre sospechamos que la señorita Capecchi tenía un fuerte resentimiento hacia la víctima. Y este beso de la muerte lo comprueba. Confrontémoslas de inmediato. Señorita Capecchi dijo que jamás le haría daño a George Buchanan, pero encontramos el beso de la muerte que le envió. ¿Y qué si lo dice? Eso no implica que lo haya matado. A veces es bueno volver a las raíces. Me gusta el caviar como cualquier chica, pero cuando tengo hambre prefiero un buen plato de pastas. Lo mismo ocurrió con George. Intenté rechazarlo de un modo refinado, pero cuando no funcionó, tuve que amenazarlo de forma más directa. Introduje el beso de la muerte en su bolsillo cuando intentó darme otra de sus ridículas notas mientras jugaba al billar. Entonces admite haber usado métodos violentos con Buchanan. No. Era solo una pieza de metal, no un cuchillo. Ahora, si terminaron de interrogarme, me gustaría aspirar mi tabaco en paz. Más tarde, Feren, cada vez confío más de las historias de los sospechosos. Pero lo que sí sabemos es que todos estuvieron en la sala de billar esta noche. Creo que merece otra inspección de inmediato. Fern, esta botella de champán rota tiene salpicaduras de sangre. Tienes razón, Richard mencionó que a la víctima le golpearon la cabeza. Tiene que haber sido con esta botella. Hay algo atrapado entre los fragmentos, veamos qué es. Y apuesto que esa caja contenía el arma homicida. El interior está cubierto de un residuo rosado, tomemos una muestra. Fern, siento que estamos cerca de darle el estacazo final a este caso. Este curioso polvo rosado que recogiste de la caja de sable me tiene confundido. Tienes razón, no es momento de arrojar hipótesis sin fin. Es mi embole este polvo a Viola inmediatamente.
Planeamos llevarle estas fibras de los fragmentos de botella a Viola ya mismo. Viola, ¿pudiste descifrar el origen del polvo rosado que Fran encontró en la caja de sable? Por supuesto, pero primero debes detenerte y oler las flores. Queridísima Viola, ¿dónde quieres llegar con esto? Mi adorado Isaac, este polvo viene de las flores. Se trata de polen. Deriva de una flor roja muy exótica llamada peonia del aristócrata. Ahora que sabemos que el polen viene de la caja que albergaba el arma homicida, podemos afirmar que el perpetrador lleva una de estas flores tan elegantes. Flores, el asesino no tendrá tiempo para estar para estas frivolidades florales cuando lo encerremos. Floren, una vez que logré separar la sangre y la suciedad de las fibras que extrajiste de la botella de champán, descubrí que eran del color del sol. ¿Quieres decir que las fibras son de color amarillo? Correcto, querido Isaac. Y las fibras resultaron ser seda de la mejor calidad, la que proviene de afuera de China. Puedo afirmar que las fibras pertenecen a una prenda con tintes color limón. Debe haberse enganchado con los bordes filosos de la botella rota cuando el asesino atacó a la víctima. La víctima no vestía ninguna prenda de seda amarilla, de modo que las fibras deben haber salido de la ropa del asesino. Floren, podemos afirmar que el asesino viste ropa amarilla. Floren, creo que tienes toda la evidencia necesaria para arrestar al asesino de George Buchanan. Pongamos a ese granuja tras las rejas. Este, el mayordomo. ¿Por qué? Wentworth, ¿quién hubiese pensado que un mayordomo tan venerado sería capaz de cometer un crimen de esta calaña? Siempre culpan a los sirvientes. No hice nada. Encontramos la cuchara de su caja de rapé en la mano tiesa de la víctima. Seguro se la arrancó mientras intentaba escapar en vano de la muerte. Por favor, esa caja de rapé puede ser de cualquiera. Era de usted. Había restos de caviar en caja de rapé. Debería haber sido más cuidadoso con sus guantes blancos. Teniente Floren, jamás mancharía mis guantes. Soy demasiado prolijo. Ah, ¿sí? Veo que su chaleco está desgarrado. Y es del mismo color amarillo que las fibras que descubrimos en la botella de champán con la que golpeó a Buchanan. Antes de darle el coup de grace con un sable de champán. Muy bien, lo admito. Asesiné a George Buchanan. Pero nunca les diré el motivo. Wentworth, ¿qué hace? Deje esa botella de inmediato. Y lleva el secreto del señor Alastor a la tumba. ¡Mon Dieu! ¡Está inconsciente! Floren, llevemos a Wentworth a la enfermería de inmediato. No escapará de la justicia. De regreso en el dirigible. Floren, ¿por qué Wentworth asesinaría a alguien a sangre fría y llegaría al extremo de beber veneno para ocultar sus motivos? Dijo algo sobre llevarse los secretos del señor Alastor a la tumba. Debemos convencerlo de que hable. Me temo que será imposible. Wentworth murió hace unos minutos a causa de la dosis letal de veneno que ingirió. Wentworth está muerto, diantres.
Floren, ¿cómo haremos para obtener respuestas? No, ¿y ahora? No, no te puedo creer. O sea, lo único que podía hacer para saber por qué había pasado eso y se terminó matando el tipo. Pero bueno, collar de perlas todas. Bueno chicos, terminamos con el capítulo número 3. Los voy a estar esperando en la investigación adicional. Espero que les haya gustado el caso y nos vemos en el siguiente video. Les mando un beso y un abrazo grande, grande como el sol. Bye.